Instituto Nicaragüense de Turismo, como INC y como algunas instituciones como el INIFON, la Alcaldía, pues sabemos que el Rubén Darío es un poeta para nosotros súper importante a nivel nacional y a nivel departamental, a nivel de León, por lo que se encuentran sus restos aquí. La verdad es que es demasiado, una fecha muy importante, el 30 de julio, hace aproximadamente 128 años, entonces prácticamente homenajearlo, hacerlo de esta manera, con este bello desfile donde se involucraron diferentes instituciones, diferentes alcaldías, con esta cantidad de protagonistas representando a cada uno de sus municipios y con la cantidad de artistas que tenemos a nivel nacional, a nivel local, a nivel del departamento, con los niños declamando poemas, jóvenes declamando poemas. La verdad es que creo que no hay mejor forma de homenajear a este gran poeta a nivel nacional. El mapping es diferentes imágenes con diversos colores que son reflejados en nuestra insignia Real Basílica Catedral. Definitivamente la imagen más imponente donde sale Rubén Darío y definitivamente se mira azul Rubén Darío, le ha fascinado a la población, un espectáculo único en nuestro querido León. Bueno, esta aplicación de alta tecnología que se dio sobre nuestra Catedral Patrimonio Histórico de la Humanidad, que es el templo que es orgullo de los nicaragüenses, ¿ya? Hoy nuestro pueblo y todos los visitantes nacionales y extranjeros pudieron apreciar, ¿ya?, lo que significa la conjugación de los colores en los detalles, ¿ya?, de esta inmensa catedral que de blanco sirvió de escenario, ¿ya?, para ese regalo que le manda al pueblo de León y al pueblo de Nicaragua nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, porque estamos nosotros sumamente agradecidos y orgullosos de haber recibido también en el marco de este Festival Azul, ¿ya?, esta presentación de los mapping. Para mí, para Matagalpa y especialmente para Ciudad Darío, es gran importante porque hacemos presencia a nuestros amigos leoneses y cómo no hacer presencia celebrando los 128 años de la publicación del Libro Azul y siempre continuando con las festividades darianas, celebrando también el 149 aniversario de su nacimiento y cómo no celebrar también el primer paso del centenario de su inmortalidad. En realidad el día de hoy pues León es caja quirango, la caja por la vencanga, siempre en marco de la celebración del centenario de León Darío, que está conmemorando también la publicación del Libro Azul, que es uno de los grandes libros, ¿verdad?, que marca el antes y el después de Darío. León hoy está totalmente complacido, ¿verdad? Hoy en Iquicuco, en Nicaragüense de Turismo, Chapulcún 100, ¿verdad? Chapulcún 100 a la hora de idear esta actividad, ¿verdad? Creo que tanto curicas nacionales como curicas internacionales están acá. Están celebrando a Darío, estamos celebrando los 100 años de Darío, ¿verdad? Y qué mejor que hacerlo, ¿verdad?, de esta manera. Bueno, el Festival Azul Darío es una iniciativa de nuestro buen gobierno, de INTUR, de Instituto Nicaragüense de Turismo, en conmemoración de nuestro príncipe de las letras castellanas. Muy bello, ya que en él se reflejaron los poemas de Rubén Darío, los más principales, demostrándole a nuestra población sobre nuestra literatura nicaragüense. Nicaragua, única, original.